iniciamos este recorrido aquí en el Hotel Paradisus, donde se celebran todos los años la cita turística más importante, Date 2016. ¡Acompáñanos! Punta Cana fue testigo del glamour con que inició Date 2016, uno de los congresos más prestigiosos del turismo en la República Dominicana. Grandes personalidades, conjuntamente con el Ministerio de Turismo, compartieron e intercambiaron ideas para de esa manera lograr que siga creciendo el turismo en la República Dominicana. Date es el principal evento de comercialización de turismo de la República Dominicana. En él se dan citas los principales suplidores del sector turístico, entre otros. Date 2016 reúne alrededor de 160 expositores que exhiben sus productos y servicios, y uno de ellos es el Banco de Reservas. La entidad financiera mostró su portafolio a turistas, inversionistas y ejecutivos del sector hotelero. Deyanira Papaterra, una mercadóloga con una especialización en negocios internacionales y directora del área de turismo del Banco de Reservas, nos informa qué le ofrecen ellos a las inversiones destinadas al sector turístico. La experiencia de Date 2016 siempre es muy gratificante porque traemos nuevos componentes, nuevos inversores, nuevos tour operadores. El Caribe está de moda y República Dominicana, sobre todo, con todas las cosas que tenemos, nuestra idiosincrasia, nuestra música, nuestra gastronomía, nuestra cultura, pues se ha convertido ahora mismo en la bandera en la parte turística e inversión. El presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, Asonaores, Simón Suárez, manifestó que el desarrollo turístico que está disfrutando el país se debe a la alianza que existe entre el sector privado y el sector público. Bueno, lo más importante es hablar del evento. El evento Date es nuestro evento de mercadeo del producto turístico dominicano, tanto hotelero como de servicios complementarios, más importante. Aquí es donde anualmente nos sentamos con nuestros clientes y vendemos nuestro producto para el año siguiente. Así que hoy día estamos definiendo el futuro del turismo para el año 2017. Asimismo, Radamés Martínez, viceministro técnico del Ministerio de Turismo de la República Dominicana, nos explica el crecimiento del turismo. Hemos crecido un 7% y un 7% es una cifra respetable, sobre todo cuando se parte de los volúmenes de llegada nuestros, ¿no? No es lo mismo el 7% de 100 llegadas al 7% de 1000 llegadas. Entonces, claro, en la medida en que recibimos más turistas, es mucho más difícil, más retador, pero lo hemos estado logrando. El año pasado crecimos un 8.9%, en el 2014 crecimos un 9.8%, de manera que estamos haciendo el trabajo. Vamos bien. Creo que vamos a terminar mejor. Raquel Reyes, directora de promociones del Ministerio de Turismo en la ciudad de Orlando, nos explica qué estrategias se están utilizando para promover el turismo en la República Dominicana. Mira, nosotros, el Ministerio tiene un plan estratégico, muy enfocado en todo lo que son los turistas de Estados Unidos, por ser este el mercado emisor principal para nuestro turismo, y principalmente Orlando. Para nosotros es vital, también de vital importancia, porque es una de las ciudades más visitadas de los Estados Unidos. Entonces, para nosotros es súper importante dar a conocer todo nuestro destino y nuestras bondades que como país tenemos a todas esas personas que aún no conocen la República Dominicana. Punta Cana, un lugar con un clima cálido, playas hermosas, hoteles de lujo y, lo más importante, gente con mucha calidad humana.